El gis está demasiado dentro. Arrancarlo solo los despedaza. Jesse, estoy aquí. Tenemos que preparar un plan, Jesse. No puedo purgarlos. Lo he visto. Había que intentarlo. Gracias, directora. Jesse. Le diré por qué estoy aquí. Vale la pena correr el riesgo. Mira, la agencia estuvo involucrada en un incidente en mi ciudad natal, Ordinary, hace 17 años. Vinieron y ocultaron todo. Llevo mucho tiempo buscando este lugar. Ya es suficiente. Igual he dicho demasiado. Es muy pronto para hablar de Dylan y de lo demás. He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinary. ¿Estuviste en la zona cero de pequeña? Porque fue algo gordo. Yo todavía no estaba. Es todo confidencial. Podría buscarlo en los archivos. Seguro que mi jefe, Casper Darling, sabe algo, pero ha desaparecido. Yo creo que sabía, o al menos sospechaba, que algo estaba a punto de ocurrir. Ideó los ARE, los amplificadores de resonancia hedrónica. Creo que eso fue lo que nos salvó a unos pocos. El director Trench sabía algo también. Trench, su fantasma o lo que sea, mencionó una línea directa que debo buscar. Es otro objeto de poder, igual que la pistola. Un teléfono de baquelita antiguo, una línea directa entre el director y el consejo. A lo mejor puede hablarte más claramente por él. Trench tiene años de experiencia. Tal vez sepa cómo destruir el GIS de una vez. ¿Dónde está la línea directa? Está en el departamento de comunicación, a través de la sala de correos. Está en este sector. Podemos acceder durante el bloqueo. Te abriremos la puerta. Vale, voy para allá. Ese es el departamento de Tomasi, el jefe de comunicaciones. Creo que no tenía un ARE. Era cuestión de orgullo para él. Ve con cuidado. Me llaman directora. Pero no lo soy. No tengo dotes de mando, de líder. ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes. Sí, buscar a mi hermano, pero tengo otras razones más. Creí que buscaba respuestas, pero no las puedo entender. No estoy buscando pruebas, tengo más que suficientes. Da igual lo que dijeran entonces. Ahora sé que existe. No eran imaginaciones mías. Quiero entrar en este mundo. Lo que me acojona es haberlo encontrado solo para ver cómo el GIS lo arrasa. Así que pregunta lo que quieras. No existen las preguntas estúpidas. La puerta al departamento de comunicación está junto a la sala del consejo, en el vestíbulo. Ya debería estar abierta. Ahí está otra vez el mensaje de bienvenida. Thank you.
Ahí está otra vez el mensaje de bienvenida. Esto. 20 centímetros y una capacidad de 80 kilobytes. ¡Ja! Nuestra amiga la CIA robó el disco con los códigos del arsenal soviético. Este no es el disco, sino una simple copia. Una gran fusión de conceptos que vibran en el subconsciente colectivo de la época de la Guerra Fría. Un receptáculo. Es un receptáculo que atrae energías peligrosas. Y muchas. Nos faltan detalles, pero nos lo dieron porque las cosas volaban a su alrededor. Es un objeto de poder. ODP. Ups.
y puede lanzar cosas volando con telequinesis. Hemos conseguido lanzar unos 30 lápices. Y antes, hasta lanzamos un vaso. Comunicaciones. Vamos por el buen camino. Cuando estoy aquí es difícil oírte. Es como si el canal hubiera cambiado. Aquí manda el consejo. Su pirámide está en el sello de la agencia. Serán los que manejan el cotarro. No soy su directora. Aquí estás. Se había cortado. Lo tengo. Es lo que querías, ¿no? Me ayudará a enfrentarme al Giz.
sospecho que la línea directa está al otro lado de la sala de correos. Estás escuchando América de Noche. Ya son más de 29 años desconcertando las ondas de radio. Gracias por escucharnos. Espíritus. Llevamos años recibiendo llamadas de oyentes sobre voces, apariciones y otros fenómenos fantasmagóricos. Hoy el Dr. Quincy Regan, amigo del programa, cuenta su historia. Quincy. Gracias. Es algo que me ha pasado recientemente mientras estaba en el hotel Chili Pines en Macon, el Astepticon del año pasado. Alquilé la habitación 47. El encargado de noche, fan del programa, insistió en esa concreta. El encargado me explicó que años antes había sido descubierto un cuerpo de un hombre debajo de la cama, dentro del típico cajón de madera que hay en esas camas de motel. Llevaba una semana ahí. Los huéspedes habían pasado la noche con un cadáver debajo. Lo encontraron cuando los limpiadores se quejaron del olor. Desde entonces, se han visto apariciones en la habitación 47. Acepté encantado la habitación. No tardé en dormirme, después de mirar debajo de la cama, claro. No hubo espíritus, ni luces parpadeantes, ni aires fríos. Pero me desperté debajo de la cama. Estaba oscuro y hacía un calor asfixiante. Por suerte, antes de asfixiarme, pude empujar el colchón y salí por el hueco. El encargado de noche me buscó otra habitación, por suerte. ¿Qué os parece? Lo que consideramos espíritus se presentan de formas distintas. Quincy ha sido valiente y nos ha contado su historia. Por eso os animo a que sigáis llamando y escribiéndonos cuando os topéis con algo raro. Algo que no podáis explicar. Por ejemplo, si veis colores que no sabéis reconocer o si vuestra tostadora está poseída. Recordad, queridos oyentes, cuando nadie os crea, nosotros sí. Pronto vuelve a América de Noche. Esto abrirá la puerta.
impresión de que volverá. Centrémonos. La línea directa está pasada a la sala de correos. Toma nota. Las autoridades han analizado la situación en Cuba. La misteriosa enfermedad que padecieron los miembros de la Embajada de Estados Unidos en La Habana fue ocasionada por un arma sónica en manos de una potencia extranjera. El personal ha sufrido daños en el oído interno, pero se espera que la mayoría se recupere por completo. Por supuesto, lo sucedido también dañó las paredes celulares, pero no podemos decir que fue un simple trasto sónico. Menos mal que no los examinó ningún doctor. ¿Cómo de probable es que aparezca un objeto alterado en la Embajada de Estados Unidos? Buena suerte, ¿eh? Es mucho más fácil. Oye, ¿sigues grabando? Alberto Tomasi, jefe de comunicaciones. El GIS acabó con él. La línea directa debe de estar cerca. ¿Antes? No. He estado en muchos moteles por todo el país. De viaje, a la fuga, escondiéndome. Este es parecido a todos ellos, como el recuerdo de un sueño.
Y es un teléfono. Un objeto de poder. No está conectado a ninguna red. Línea directa al plano astral y al consejo. Y si estoy en lo cierto, a otros planos de existencia en condiciones adecuadas. Aquí está mi equipo. Lo llevan todo. Conocen los secretos de la agencia tan bien como yo, o incluso mejor. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Sobre todo Marshall, la jefa de operaciones. Me tiene calado. Sabe que odio depender de otra gente. Así solo te fallas a ti mismo. Pero las cosas cambian al ser director. Tengo la línea directa. Puedo hablar con Trent. Bueno, oírle. Es como un eco. Un eco de información importante. Tengo que volver donde Emily. La gente reacciona mal cuando les hablo de ti. ¿Será demasiado pronto para decírselo a Emily? Igual puede ayudar, pero... Jesse, ¿tienes la línea directa? ¿Y el departamento de comunicación? ¿Hay his? Oh.
Perdón, me alegro de oírte. Tengo la hotline. Puedo entender lo que dice Trench. Ay, increíble. ¿Qué ha dicho? Ha mencionado su equipo de gestión. Gente que conoce los secretos de la agencia. Tu jefe, Darling, Tomasi, pero el GIS se lo ha llevado. ¿Salvador? Es jefe de seguridad. ¿Y Marshall? Helen Marshall, jefa de operaciones. Fue de la CIA. Es dura. Fue con su gente al sector de investigación a asegurar la producción de ARE. Pero no ha vuelto. Tal vez pueda ayudarnos. ¿Cómo llego a los otros sectores? Durante el bloqueo no puedes. Como directora puedes aplicar la anulación manual, pero solo en el sector de mantenimiento. Normalmente, el ascensor de sectores te llevaría... los conecta a todos, pero durante el bloqueo tampoco funciona. Ya hemos atravesado un bloqueo. Tal vez yo encuentre una manera. Jesse, mira, para no tener preparación, lo estás haciendo de cine en esta situación. Y no sé por qué, pero el GIS no te afecta. Me gustaría hacerte unas pruebas, si estás dispuesta. Tal vez descubramos algo que nos ayude. ¿Pruebas? No sé. A lo mejor te descubre. Aunque no me importaría entender mejor mi caso. Vale. Si crees que puede servir. Genial. Revisaré la documentación interna por si hay forma de eludir el bloqueo. Debemos abrir estos sectores para dar con Darling y Marshall. Mientras, buscaré el modo de entrar en mantenimiento. Cuanto antes lo haga, antes podré anular el bloqueo. ¿Has oído eso? Hay alguien cantando. ¿De alguien cantando? Dicen que la nueva... Creo que viene del ascensor. Dos a más de seis meses. ¡Una mierda! Si lo máximo que he visto... Registrados son dos.